Señor. Quería preguntarte cómo está Lucecita. Amaneció mucho mejor, señor. ¿Y finalmente llamaste al médico? No, no. Ella me dijo que no era necesario. Oh, menos mal. ¿Está acostada ahora? Sí, señor. Quería levantarse, pero yo no la dejé. Bueno, seguí un poco decaída por lo de la fiebre. Oh, claro. Mejor que descanse, ¿no? Bueno, espero que se mejore. Gracias, señor. Permiso. ¡Ay, mi! ¡El perro! ¡Ay, espérate! Lo tuve que traer en esta canasta porque estaba de lo más inquieto. Lindo, ¿no? Sí. ¡Ay, pero está tan tranquilito! Ahorita va a inquietarse. Ojalá que Lucecita cambie un poco de cara cuando lo vea. Sigue triste. Bueno, no es para menos. Con todas las cosas que pasaron. Anoche estaba volando en fiebre. ¿Por qué? La señorita Mirta y el señor Gustavo salieron a cenar y a bailar. Ay, no me digas. Es lo único que faltaba. Ay, las cosas están cada vez peor. Y ella está desesperada sin poder protestar. Se siente pésima, está pálida, decaída. Pobre. Voy a ver si el perrito la anima un poco. Vamos. Machito. Ay, lindísimo, lindísimo. María Rosa se va a poner feliz cuando lo vea. Qué lindo. Qué alegría que le voy a dar. Ay, no. Caruca, gracias. No tienes nada que agradecerme. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Modesta me dijo que no andabas muy bien. ¿Qué te pasa? No. Es todo esto. Es todo esto que... Me parece que no lo voy a poder soportar, Caruca. Bueno, hija, si sigues así te vas a enfermar. Tienes que ponerte firme. Ay. ¿Por qué será que yo no sirvo para eso? ¿Eh? Pero, Lucecita, ¿qué tienes en las venas? ¿Sangre o agua? Si yo estuviera en tu lugar, ya la hubiera detenido a la Mirta esa. Caruca, ¿qué puedo hacer? Ay, avivarte, hija. ¿Por qué no le arruinas el plan? El señor Gustavo te quiere a ti y es tu marido. Te vas a quedar con los brazos cruzados mientras ella se lo lleva de las narices. ¿Te lo vas a dejar quitar? Ay, esa mujer miente, miente, Lucecita. Tú no puedes tenerla en ninguna consideración. Ah, no, sí, eso lo sé.
Ella te está quitando a tu marido. Ay, Dios santo, conquístalo otra vez. Despréndelo de ella. ¿Y cómo hago? ¿Cómo? Porque, Caruca, yo no sirvo para esas cosas. Yo no sé, no sirvo. Ay, Lucecita. Tú eres un caso perdido. Bueno, entonces trata de que las cosas no te afecten tanto. Si con solo verlos juntos ya me enfermo. ¿Por qué no le llevas el perrito a María Rosa? Sí, se lo voy a llevar. Se va a poner feliz cuando lo vea. O sea, anoche mismo me estaba preguntando. ¿Ella está bien contigo? ¿Marita? Ay, esa niñita es mi alegría. En medio de todo, es mi único consuelo. Mi Marita. Lo único malo es que apenas puedo contenerme para decirle que, pues, que soy su mamá. Anoche me di cuenta realmente de cuánto la quiero. Bueno, bueno. Me agrada mucho oírselo decir. Bueno, digo que lo reconozca, que lo confiese. No puedo negármelo a mí mismo, Enrique. Anoche cuando Modesta me dijo que estaba enferma, lo único que quería era ir a su cuarto y estar con ella, cuidarla, calmar su sufrimiento. Sí, pero se fue de jarana con la señorita Mirta. Lo que me costó fue un verdadero martirio tratar de parecer como si estuviera alegre mientras pensaba que Lucecita se sentía mal. Eso le pasa, jefe, por querer seguir adelante con este doble juego. ¿No sabes lo que era, Enrique? El bullicio, la gente, las risas. Y yo solo pensaba en que Lucecita estaba mal, que de repente estaría sola, enferma de gravedad. Y lo único que hacía era contar las horas para regresar. Eso se llama amor. Bueno, mejor te va a parecer ridículo, pero cuando venía a la casa, temía hasta encontrarla muerta. Creo que exageró un poco, jefe. Sí. Pero felizmente cuando vine, vi que todo estaba bien y quería ir a tocarle la puerta. Pero bueno, no lo hice. ¿Y todavía no ha preguntado? Bueno, le pregunté a Modesta, pero como comprenderás, no puedo preguntarle mucho, ¿no? Porque se vería raro. Ah, sí, claro. Seguro sospecharía. Como usted es tan discreto... Enrique, por favor. Está bien, jefe. No se preocupe, dentro de un rato voy a verla para ver cómo está. Dichoso tú que puedes y yo no. Usted no puede, porque no quiere, jefe. Estoy seguro que le agradaría mucho más verlo a usted que a mí.